queremos también tener información y seguir generando, inclusive, pedir que se busquen los celulares que se pudieron atacar al joven cuando ya se retiraron de su lugar de concentración. Esto es un ataque a traición, porque además debe insistir, no había un solo efectivo de seguridad civil y militar afectado a un área de concentración, como es la costumbre, de manifestaciones políticas y religiosas. Ahora, María Corina, claro, usted dice que no hay armas en esta marcha. ¿Cómo explicamos a la gente en Venezuela y en América Latina que si no hay armas en una marcha, hay allá un fallecido y, como dicen nuestras fuentes también cercanas a la Fiscalía de Periodistas, que hay casi 3-4 heridos de bala? Todos estábamos presentes hoy, cantando la vida más allá de la fiscalía, que era nuestro punto de destino. Y además, hemos entendido la presencia de grupos de colectivos en los alrededores con la presencia de intimidad. Pero es que nuestra insistencia y que todos los jóvenes y los ciudadanos se retiraron a la mayor brevedad, una vez que se cumplieron objetivos y no más pacíficas con la fiscalía. Todos hemos insistido en el carácter cívico y pacífico de nuestra manifestación. Y es así que, ¿cómo ha sido el Estado que no ha intentado por la vía de nuestras protestas, por la vía de la provocación, llevar al margen el campo de la violencia? Nada más lejos, nada más distante, nada más contrario al objetivo que nos planteamos. Este planteamiento no solamente es una traición, pero es una mentira y un desconocimiento a la voz de la movilización pacífica de decenas de miles de ciudadanos el día de hoy. El rey quiere que nuestras manifestaciones pacíficas sean violentas para descalificar y desviar el llamado que hacemos a la calle, para callar a la gente y para que no existan más protestas sino la gente se olvida y se paralice y se neutralice. Esta situación es una monstruosidad que la gente del rey que le tiene terror a la organización de la manifestación pacífica. Exigimos y vamos a defender la verdad y la justicia en este caso. Le digo algo, los efectivos de la fiscalía, los funcionarios que estaban en la cerca, son testigos del carácter pacífico y cívico de nuestro funcionamiento. Y son testigos de cómo le planteamos a todos los ciudadanos de estar a su lugar hasta una nueva manifestación el día de mañana. Esta es una provocación que le está desvirtuando el objetivo de nuestra movilización y de movilizar a los ciudadanos. Insisto, ¿por qué el Estado, por qué el gobierno no puso el mecanismo de seguridad y protección el día de hoy? Algo que nunca ha ocurrido en 15 años de protesta y movilización en Venezuela. Vamos a revisar lo que acaba de decir, señora Machado, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, dándole la responsabilidad a ustedes de lo que está sucediendo y un poco de lo que hablábamos, y está confirmando quién es el fallecido en Venezuela. Escuchémoslo. El fascismo estaba allí, ahí en la fiscalía, y lo estaban cazando a un camarada íntegro, luchador, líder de los colectivos del 23 de enero. Fue asesinado vilmente por el fascismo. Esto para nosotros es doloroso, porque hemos visto caer compañeros a lo largo de estos 15 años y compañeras. Los hemos sentido y los hemos visto vivos y al otro día han fallecido. Y a este compañero lo estaban cazando, no tenemos ninguna duda. Líder de la revolución y líder de los colectivos de 23 de enero. Como escuchábamos, Diosdado Cabello confirma entonces que uno de los fallecidos es de los colectivos sociales, como le llaman, que han salido a las calles, un poco lo que ha reprimido la protesta. Estas son imágenes que vienen desde una televisora desde Venezuela, desde Globovisión, donde la marcha estudiantil pues lleva a la Fiscalía General de la República. Señora Machado, luego de esto, de esa multitudinaria marcha que hemos visto a lo largo de la jornada, lastimosamente con estos con complicaciones graves, sin duda, porque que haya un fallecido sin importar de dónde sea, no es la idea
de unas protestas como esta. ¿Qué viene? Mañana, ¿cómo amanece Venezuela? Ese video es otra vez
y muriéndonos, casualidad, por la policía, ya que acá en Venezuela hay un grupo llamado los Tupamaros, que, ese grupo se encarga de disolver las protestas que realizamos nosotros los estudiantes de la oposición. Y el video lo grabé con mi celular y es en la avenida Bolívar de Valera. En ese momento se encuentran los policías agrediéndonos a nosotros los estudiantes y agrediendo a todas las personas que se encuentran en ese momento ahí con nosotros. Nosotros estábamos de forma pacífica en la avenida Bolívar y bueno, de repente llega este grupo armado llamado los Tupamaros y nos agredieron a los que estábamos ahí manifestando y protestando. Señor Terán, hace minutos escuchábamos a María Corina Machado y ella decía que nadie de los que ellos han citado a las marchas ni los estudiantes tienen armas. ¿Ustedes tienen armas? ¿En algún momento han salido con armas a la calle? No, en ningún momento. Nuestra única arma es nuestra voz, nuestra protesta y las ganas de sacar este país adelante y de estar bien por un mejor futuro y por el futuro de nuestros hijos y de nuestro país Venezuela. Entonces, cuando hablamos de heridas de balas, cuando hablamos de heridos, lastimosamente ya hablamos de un fallecido en Venezuela, esas balas, esos muertos, ¿vienen de dónde? Son perdigones que utiliza la policía para disolvernos, para que nos alejemos, para que nos separemos todos. Y bueno, esto crea mucho temor hacia nosotros, ya que son balas de plástico, de goma, pero que igual hieren, igual penetran el cuerpo. También yo grabé otro video que lo tengo en mi canal de YouTube, en el cual nosotros nos protegimos en una iglesia que se llama la Iglesia de Valera, acá en la ciudad de Valera, y el padre de esta iglesia resultó herido con un golpe de una piedra en una pierna, y bueno, nos protegimos en esa iglesia mientras que los Tupamaros y los policías se encontraban afuera y pateaban la iglesia, o sea, pateaban las puertas y querían entrar. Y nos protegimos en la iglesia San Pedro, acá en la ciudad de Valera. ¿Por qué sale usted a marchar, señor Terán, si hay también toda esta clase de peligros? ¿Por qué sale usted a la calle? ¿Por qué marchamos? Bueno, nosotros marchamos por nuestro futuro, porque nosotros estamos estudiando en este momento para ser alguien acá en Venezuela, para tener un trabajo. Y bueno, no podemos con la inseguridad, con la escasez, las colas que se forman son enormes en los supermercados por falta de harina, falta de alimentos, y nosotros salimos para marchar, para protestar al gobierno para que solucione este problema. Señor Terán, voy a agradecerle por haber estado con nosotros desde Valera, Estado Trujillo. Roberto Terán nos compartió un video de YouTube con NTN 24, donde se ve las complicaciones y cómo los incidentes que se empiezan a presentar entre lo que se llaman los colectivos Tupamaros y las marchas pacíficas, como así lo han catalogado los estudiantes y también las fuerzas de oposición. Roberto Terán, mil gracias por compartir la información con nosotros. Muy amable.